Hola a todos, ¿cómo están? Para el que no me conoce, mi nombre es Melissa. Soy la administradora del grupo La Tiroides y Yo. También tengo el canal de YouTube, que ahora mismo tiene por nombre mi nombre, Melissa Díaz, pero pronto estaremos trabajando en algunos cambios. El propósito de hacer este video es, pues, ponerlos al día, sobre todo lo nuevo que va a haber en nuestra página, en el grupo de apoyo de la tiroides y en el canal de YouTube, los cambios que yo he tenido durante estos años y lo que me he propuesto para este nuevo año 2023. Este video no solamente es para las personas que siguen la página, también para mi familia y mis amigos que me han estado apoyando en todos estos años, en cada invento que yo tengo, en cada meta, en cada paso, en cada propósito. Entonces ha comenzado un nuevo año, estamos en el año 2023 y siempre con el nuevo año pues uno se pone resoluciones, metas, planes, y entonces yo he estado analizando cómo fue mi año 2022 y cómo quiero que sea el 2023. El domingo en la iglesia el pastor tocó un tema sobre adoptar un propósito de vida para este nuevo año. Todos debemos de tener propósitos, entonces quiero hablarles un poco acerca de mis propósitos e invitarlos a ustedes a que también busquen su propósito de vida, hagan sus metas, sus planes y bueno, no importa que haya enfermedad, no importa que haya falta de empleo. O cualquier tipo de problema que estés pasando en estos momentos, pues trázate una meta, haz tu propósito de vida y bueno, espero que mi testimonio, que lo que yo he vivido en esta vida pueda servir a otros, ¿verdad? Porque pues bueno, en el 2016 yo me enteré que estaba enferma de la tiroides. Y ya me sentía muy mal de salud, yo tenía dos trabajos, casi no podía dedicarle tiempo a mi hija porque llegaba tarde en la noche de trabajar y más era madre lactante. Estaba muy, muy agotada, tenía muchas cosas encima. Entonces me enteré que estaba enferma y luego de eso que me voy checando con el médico y demás, me entero que tenía cáncer de tiroides. Y bueno, ya saben que con una noticia así, un diagnóstico así, pues la vida se te va abajo. Piensas, me voy a morir, ¿qué va a pasar con mi bebé? ¿Por qué me está pasando esto? Y bueno, les resumo todo, ¿verdad? Me operaron, tomé una radiación, estuve alejada de mi hija por una semana. Y mientras estaba alejada de todo el mundo, yo decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo permitiste? Si yo soy una buena persona, si yo creo en ti, yo tengo fe de que me ibas a sanar, pues ¿por qué tuve que pasar por esto? Y ahí Dios me hizo ver el propósito de que yo estuviera viviendo esa enfermedad, estuviera pasando por momentos difíciles, en el desierto, me hizo acercarme más a Dios y me hizo conocer el propósito que yo tenía de vida. Pues mi vida era solamente trabajo, responsabilidades, yo no dedicaba tiempo para mí, no vivía. Entonces me di cuenta del valor que tiene la vida y que no vivimos un día tras otro, sino que cada vez tenemos un día menos. Y cuando tú te das cuenta de que cada vez tienes un día menos y que cada vez cumples años, te das cuenta del valor de las cosas que tienes alrededor. Te das cuenta de que tienes que dedicarle amor y tiempo a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, compartir con tus amistades, trazarte metas continuamente, que tienes que dar más amor, que tienes que vivir, tienes que salir a la calle
Y bueno, ustedes, los que me conocen, ven que en mis redes sociales siempre estoy compartiendo que estoy compartiendo con mis seres queridos en paseos, conociendo lugares, y es cosas que yo no hacía antes, pero para mí eso es vivir. Y entre otras cosas que estoy haciendo es, pues, dedicándome a mi vida espiritual, que la tenía abandonada. Y pues a veces la vida te pone situaciones así para uno despertar y darnos cuenta de qué está pasando con nosotros, de qué debemos cambiar, de qué debemos mejorar, de qué debemos hacer por vivir. Y una de esas cosas pues también es cuidar tu salud, ¿verdad? Tu salud mental, emocional, tu salud física y tu vida espiritual. Entonces, desde hace un tiempo yo me estoy dedicando más a mi vida espiritual, a ir a la iglesia, a mejorar como persona. Y Dios ha puesto en mi vida personas que me han ayudado en mi crecimiento espiritual y personal. Y bueno, para este nuevo año, una de mis metas es esa, seguir creciendo a nivel personal, a nivel espiritual, cuidar más mi salud, dedicarme a lo que me gusta, ser de testimonio para otras personas, que esto que yo viví luego del cáncer y los problemas con la tiroides sirvan para enseñarle a personas que están pasando por lo mismo que hay vida después de esto, que podemos salir adelante, que podemos tener salud, que podemos sonreír, que podemos tener felicidad. Entonces, ese es uno de mis propósitos de vida, que mi ejemplo sirva para otras personas, poder ayudarles, aconsejarles. Entonces, ya han pasado 6 años y es cuando mejor me siento. Mi salud ha mejorado, mis ganas de vivir, de estar cerca de Dios, ha sido muy importante para mí. Me da esa paz y tranquilidad que necesitamos para enfrentar cualquier situación del día a día. Entonces, pues quiero que me sigan en mi página, que cualquier consejo que necesiten, cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a la condición de tiroides, yo les pueda ayudar, que a la misma vez los familiares y amigos puedan entender a las personas que hemos pasado por este tipo de condición. Y bueno, que vean en mí esas ganas de vivir, esas ganas de mejorar como persona. Entonces, la verdad es que cada día es una oportunidad. Y entonces, una pregunta que dejó en el aire el pastor el domingo fue: el 2023, un año más que Dios me da para llenar el blanco. Entonces, los invito a ustedes a que piensen en este año más que tenemos de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propósito tenemos? Entonces, bueno, los dejo con esa. Y les doy las gracias por su apoyo. Gracias por su amistad. Gracias por estar conmigo en momentos difíciles y en momentos alegres. Les envío un abrazo. Y bueno, antes de despedirme, pues quiero hacer una oración. Una oración para todos ustedes. Una oración por este nuevo año que estamos viviendo. Y por todas las metas y bendiciones que nos esperan por vivir. Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que tenemos de vivir. Gracias, Señor, porque en este nuevo año 2023 nos vas a llenar de bendiciones y nos vas a ayudar a conseguir nuestros propósitos de vida, a poder luchar por nuestras metas,
a poder vivir, a poder estar en unión con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en lograr todos los sueños que nos hemos propuesto. Te pido, Señor, por cada una de las personas que están viendo este video, que tú los llenes de salud, que tú les envíes un abrazo, Señor, que tú puedas ser consuelo en la vida de estas personas, que los ayudes a que ellos puedan tener su propósito de vida y que ellos puedan vivir día a día con ese deseo de conocer más de ti, con ese deseo de estar luchando por todos los planes y sueños, porque no se rindan, porque no pierdan la fe, porque confíen, Señor, en que todo es posible. Te pido, Señor, que sanes a todas las personas que están enfermas, que los ayudes, Señor, a que ellos puedan sentir felicidad, alegría en sus vidas. También te doy gracias, Señor, y te pido por toda mi familia, por todas mis amistades, Señor, que tú los continúes bendiciendo y que este año 2023 sea un año de victoria, un año de bendición para todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias, amigos. Gracias por estar aquí un ratito conmigo, compartir. Ya pronto voy a estar haciendo otros videos para hablar un poco acerca de la tiroides, de todo lo que implica esta condición y a la misma vez mostrarle un poquito de lo que voy haciendo para vivir, para ir cumpliendo los propósitos de vida. Así que nada, nos vemos. Muchas gracias.